Pedro Enrique Ureñas, la figura más elevada de la intelectualidad dominicana de todos los tiempos es Pedro Enrique Ureña, el hijo de la poetisa nacional Salomé Ureña y del médico e intelectual Francisco Enrique y Carvajal. Pedro es una figura señera, especialmente en América Latina y en particular en los países donde sendó cátedra como profesor y maestro de generaciones, que fueron México, Argentina y Estados Unidos. En este último país fue profesor invitado en la Universidad de Harvard y se le distinguió como un pensador ilustre, actualizado, con una de las mentes más lúcidas de su tiempo sobre la historia, la literatura y el pensamiento crítico. El doctor Pedro Enrique Ureña nació el 29 de junio de 1844 y se formó en un hogar vanguardista con las clases particulares de su madre y su padre, y en una residencia en la capital frecuentada por el gran maestro Eugenio María de Hostos, por figuras de la política como Máximo Gómez y José Martí, y por los intelectuales más relevantes del momento de su vida juvenil, como Manuel de Jesús Galván o Federico Enríquez y Carvajal, que era su tío. El próximo 29 de junio se cumplirán 132 años del nacimiento de Pedro Enrique Ureña. En la República Dominicana, una universidad lleva su nombre. Una avenida también, una biblioteca nacional lo honra. El billete de 500 pesos lleva su figura junto a la de su madre. Y el año pasado, el Ministerio de Cultura publicó en 14 tomos recopilados y anotados por el intelectual Miguel de Mena, las obras completadas de este hombre brillante, ejemplo del intelectual profundo y honesto, que no escribió mucho de ficción o poesía, pero que en el ámbito de la crítica, los estudios del idioma, el análisis de los movimientos, tendencias, fue uno de los más extraordinarios del continente. Habría que conocer y divulgar con amplitud lo que decían los escritores e intelectuales de España, Estados Unidos, México, Argentina, Cuba y hasta República Dominicana que estudiaron su obra. El respeto y la admiración por su trabajo traspasa las fronteras físicas de los países. Jorge Luis Borges, Ezequiel Martínez Estrada, Pío Baroja, Alfonso Reyes, su hermano, Max Enrique Ureña, hablan de Pedro como el gran maestro.